Muy bien, tal cual lo habíamos prometido en el comienzo de nuestro programa del día de hoy, está como invitado especialmente hoy el Secretario de Turismo de la Municipalidad de La Cumbre, el señor Juan Cruz Barreto, que le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me gusta venir a hablar con ustedes para contarles el desarrollo de nuestras actividades y lo que está pasando en el turismo de La Cumbre. Y justamente, ¿no es cierto?, ya estamos muy próximos, estamos en el mes de diciembre, ya estamos con la temporada prácticamente encima, ya la tenemos, ¿no es cierto? Y para eso se va a realizar justamente la apertura de temporada. Me gustaría que nos cuente un poquitito cuándo va a ser y cómo va a ser. Bueno, la apertura de temporada es un evento que vamos a desarrollar el viernes 8. Viernes 8. Viernes 8 de diciembre. Es un día especial, es el Día de la Virgen, y tenemos, justo coincide esto con un fin de semana largo. Nosotros estamos planteando un evento muy importante, donde en primera instancia convocamos al sector turístico, el sector hotelero, las autoridades de turismo de la provincia, periodismo. Este evento se va a desarrollar en justamente en la Secretaría de Turismo, en el andén del ferrocarril. El andén del ferrocarril, allí va a ser. Y queremos poner en valor el andén de ferrocarril y lo que tiene que ver con la historia de La Cumbre. El ferrocarril es uno de los ejes de la construcción de nuestro pueblo y en ese mismo evento queremos hacer un homenaje a los pueblos originarios, a los criollos y a las damas inglesas, de alguna manera para concentrar todo lo que pasó. Correcto. En ese mismísimo evento de la llegada del ferrocarril. Lógicamente, nuestra comunidad se nutrió de muchísimo más, después llegan los italianos, los españoles, pero bueno, queremos hacer hincapié en esto. Hay dos ejes muy claros que nos dio el intendente, entre otros ejes que él tiene de gobierno, que son la cultura y el abrir a la comunidad todas las acciones que nosotros tenemos. Entonces, nos parece súper importante trazar como eje rector la cultura del pueblo, de la cual hoy estamos proponiendo muchísimas actividades turísticas que tienen que ver con la cultura, ¿no es cierto? O sea, vienen, como te conté la otra vez, vienen tour de artes de Córdoba, próximamente de Rosario, de Buenos Aires, a ver nada más que arte en el pueblo. Lógicamente, esto no deja de lado toda nuestra potencia en el tema de deportes, nuestra potencia en el tema de naturaleza, de vida sana. Bueno, hay un montón de ejes que son fundamentales para el turismo, pero estamos haciendo hincapié en la cultura. En la parte de arte, cultura. En la parte de la cultura. Vale. La cultura viene muy fuerte en La Cumbre, no lo inventamos nosotros, esto es un resultado de todo esto que estamos diciendo, donde se encontraron los pueblos autóctonos, los criollos, los ingleses empezaron a forjar a partir de ahí una identidad cultural que hoy se refleja de una manera increíble. Somos un polo cultural y esto va a ser una herramienta para potenciar nuestro turismo. Vale. Bueno, lógicamente tenemos también en el lanzamiento de temporada, tenemos también un evento increíble para toda la comunidad. Con espectáculos musicales. Con espectáculos musicales. Acá. ¿Quiénes van a estar en este traje anotado. Se va a desarrollar frente a la terminal en el playón. Empieza a las 21:30 horas y está Cristian Valle, folclore, un folclorista conocido, muy conocido por nosotros en La Cumbre especialmente. Los Quita Penas, una cumbia, fiesta, diversión. Melodine. Cumbia canchera me anotaron, así que realmente es toda la onda en este momento, ese tipo de cumbia. Lógico, nosotros tenemos, el lanzamiento de temporada es un festejo, están trabajando fuertemente, Pablo Alicio está abocado a ese evento muy fuerte que viene con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la provincia, y La Cumbre es un lugar muy especial en el esquema turístico de la zona. Queremos que el lanzamiento de temporada refleje eso. Eso va a ser el día 8 a las 21:30 horas frente a la terminal de ómnibus. Frente a la terminal de ómnibus. Correcto.